Sobre el desarrollo de las cúpulas, se ha hablado de Roma, de Florencia y quedaba hablar de España. Entonces, Santiago esta tarde nos va a hablar de una cúpula desconocida, pero importantísima, que es la de San Francisco el Grande de Madrid. Y después podremos hacer las preguntas que creamos convenientes. Así que les animo, porque no hay pregunta tonta, la tonta puede ser la respuesta. ¿De acuerdo? Así que se animen porque es mucho más divertido y yo pienso que a Santiago te agrada más, ¿no? Sí. Bueno, pues así lo espero. Y, en fin, esperemos no otro ciclo de cúpulas. ¿O sí, Álvaro? ¿Sí? ¿Damos otro ciclo de cúpulas? Que han quedado muchísimas por estudiar. Bueno, sin más, muchos van a decir, no, si en España hay muchas cúpulas y en el románico y yo qué sé. Bueno, pues no demasiadas, luego les contaré a mí, no demasiadas. Miren, el perfil de una ciudad europea es de cúpulas y en España no brillan demasiado, ¿de acuerdo? Así que espero descubrir una cúpula para todos nosotros. Y gracias por su asistencia. Gracias, Antonio. Voy a hablar de la cúpula de San Francisco el Grande, pero después voy a hablar de por qué han desaparecido las cúpulas de fábrica y las bóvedas de fábrica, ¿no? ¿Qué pasó primero a lo largo del 19 y luego después en el 20 para que ahora mismo pues, parece que está prohibido hacer cúpulas, ¿no? Y si hay perspectivas de que en un futuro pues, se puedan recuperar estas construcciones tan, tan hermosas, ¿no? Bueno, pues la cúpula de San Francisco el Grande, que se ve ahí en la foto, es la cúpula más grande de España. Tiene 33, 34 metros de luz y en esta cúpula ha intervenido mucha gente, muchas grandes espadas, primeras espadas de la Academia y luego otros que no eran tan primeras espadas, pero que son los que hicieron la cúpula finalmente. Y sin embargo, se conservan tres planos solamente de esta cúpula. En 1761 se le encarga a Ventura Rodríguez un proyecto para San Francisco el Grande, pero los franciscanos lo rechazan, luego veremos por qué. Y entonces los franciscanos le encargan ese mismo año el proyecto a Fray Francisco Cabezas, que era un maestro de obras, un arquitecto franciscano, procedente de Valencia. Ventura Rodríguez estaba en la Academia, no se sabe bien si es por eso o por qué, pero desde luego no se lo pusieron fácil. Empieza la obra, en 1768 pues le paran la obra, están construidos los muros hasta una altura de unos 14 metros y Fray Cabezas pues se va. Otro académico, José de Hermosilla, pues presenta un proyecto, un plano, un informe para modificar los machones, ¿no? Siempre, cuando se quiere parar alguna obra, lo mejor es decir que la estructura no es segura. Y ese era el argumento, que estaba mal construido, que no era seguro. Finalmente, el rey se dirige a Sabatini, pero Sabatini dice que no se hace cargo de la obra porque es deficiente y peligrosa. Entonces viene un agrimensor, Antonio Ploy Comín, que no es arquitecto por la Academia, que empieza a continuar la obra por encargo de la comunidad de los franciscanos y en 1769, pues nada más empezar, no solamente le interrumpen la obra, sino que le multan con 100 ducados. Se vuelve a parar la obra. En 1770, el Consejo de Castilla por fin autoriza a Plo a continuar. Se modifica el proyecto de Fray Cabezas para reducir gastos y en 1774, o sea, 13 años después de empezar el proceso, pues Plo ha cerrado la gran cúpula y las cúpulas de las capillas. Y construye además dos torres flanqueando la capilla mayor. Entonces, ya sí, Sabatini se presenta un proyecto para terminar la iglesia y construir el convento. Sabatini, en 1776, demuele las dos torres y en 1784
23 años después de iniciado el proceso, pues se termina San Francisco. Entonces, estos son los personajes. Ventura Rodríguez, José de Hermosilla, Diego de Villanueva y Francisco Sabatini, todos ellos académicos de la Academia de las Artes de San Fernando, y abajo Fray Francisco Cabezas y Antonio Pluicamil, del cual ni siquiera tenemos una fotografía, ni siquiera sabemos la fecha exacta en la que nació. El proyecto que presenta Ventura Rodríguez en 1761 es rechazado, solamente se conserva ni siquiera la planta original, sino una copia de la planta de Ventura Rodríguez, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Entonces, Ventura Rodríguez coloca el coro en la parte de la cabecera. Esto no les gusta a los franciscanos. Está ahí a la izquierda, en la parte de la cabecera. Esto no les gusta a los franciscanos, que rechazan el proyecto. Y entonces, bueno, este es el dibujo de la derecha, que no sé si se verá, pues apenas se ve. Es un dibujo a lápiz que también se conserva en la Biblioteca Nacional. Es una cúpula con dos torres flanqueadas, que evidentemente la cúpula está inspirada en San Pedro de Roma. Y este dibujo es una copia supuestamente del original de Ventura Rodríguez. Aquí están redibujados los planos y como digo, es un proyecto típico de los que se hacían, digamos, en la Academia y en la Academia de San Luca en Roma. Si comparamos el tamaño de, no solamente la forma, sino el tamaño con San Pedro, pues se deja ver lo enorme que es la Basílica de San Pedro. Ventura Rodríguez, entre 1740 y 1745, hace varios proyectos o varios dibujos, diseños de iglesias, y todos ellos presentan el mismo esquema, ¿no?, de una cúpula con una fachada flanqueada por dos torres. En 1748 presenta a la Academia de San Luca un proyecto de un templo magnífico que parece que sería la inspiración del proyecto que presentó en San Francisco el Grande, y de nuevo las similitudes con la cúpula de San Pedro pues son muy grandes. El otro académico que intervino haciendo informes, se escribieron numerosísimos informes a lo largo de esos más de 20 años y se realizaron muchas trazas. Curiosamente, no sé por qué motivo, pues las trazas han desaparecido, solamente se conservan esos tres planos, dos copias de los planos de Ventura Rodríguez y un plano original de Hermosilla, que veremos después. José de Hermosilla publica un libro de arquitectura civil y ahí pues vuelve a repetir el mismo esquema de Ventura Rodríguez, que se repite muchas veces. Bueno, pues el proyecto que se lleva a cabo es el de Fray Cabezas, que ya digo que no se conservan las trazas. Es una planta central con una gran cúpula de 33 y pico metros de luz. Y lo que se ve ahí es los planos levantados por los Feducci en la restauración de 1989, porque las plantas originales no se conservan, y también una vista a la izquierda de cómo estaba San Francisco en 1785. Entonces, puede verse que es una planta central con una gran cúpula y unos grandes machones, entre los cuales hay seis capillas que están coronadas por cúpulas más pequeñas. La parte de la entrada es la que hace al final Sabatini. Entonces, en las secciones y en la foto puede verse que es la gran cúpula está, bueno, perfectamente arriostrada por esos enormes machones entre las capillas, y que además hay unos contrafuertes que sobresalen por fuera, que también ayudan a dar estabilidad, ¿no? Parece mentira que con esta disposición pues los académicos pensaran que había algún tipo de problema de estabilidad. La altura de San Francisco el Grande es 42 metros hasta el anillo
que recibe la linterna, de manera que es muy parecida a la altura del Panteón de Roma, ¿no? Y esta comparación pues da idea de sin duda lo que tenía en la cabeza el Fray Francisco Cabezas, ¿no? El San Pedro de Roma era una referencia, pero también el Panteón de Roma pues era también una referencia. Este es el único plano que se conserva de José de Hermosilla. Solamente se conserva el plano y parece verse ahí que él lo que sugiere es un refuerzo de los pilares que adoptan la forma que hemos visto en la planta anterior, ¿no? O sea, lo que está en amarillo sería el proyecto, lo construido por Fray Francisco Cabezas, y lo que está en rosa es lo que sugiere Hermosilla, que finalmente se lleva a cabo. Aunque todo esto, con todas las salvedades, queda el que es el es lo que hay, es el plano. De todas maneras, hay que decir que, y luego lo veremos con el análisis de estabilidad, seguramente no hubiera hecho falta reforzar de esa manera los machones, ¿no? Pero cuando, ya lo hemos visto varias veces, cuando en un edificio se empieza la espiral esa de que esto se va a caer, pues entonces ya la gente empieza a asegurar, y al final pues esos machones son enormes. Sí, esta es la comparación entre la planta actual y la que dibuja José de Hermosilla con el supuesto recrecido de los machones, y esa parte pues está claro que se construyó así, ¿no? De hecho, cuando se va Fray Francisco Cabezas, pues estaba levantado solamente 14 metros. Bien, ¿qué fuentes o qué inspiración pudo tener Fray Francisco Cabezas, y luego Sabatini, que es el que hace la fachada? Pues la primera, el Panteón de Roma con los campanarios de Bernini, ¿no? Los campanarios de Bernini se demolieron en 1880, pero tuvieron mucha más influencia de la que actualmente se puede imaginar, ¿no? Realmente lo único que le falta es la linterna al Panteón. Otra fuente eran los dibujos que publica Rossi. Había catálogos de dibujo de diversas cúpulas barrocas romanas. Este es el alzado de la que proyecta Borromini en la Piazza Navona para Santa Inés, hacia 1650, o sea, un siglo antes de la época que nos ocupa. El mismo esquema, la cúpula central con las dos torres laterales. Y luego, pues, desde el punto de vista del espacio central, rodeado por capillas y grandes machones, pues está también la San Andrea del Quirinale, aunque la planta es oval, pues es el mismo esquema que adopta el Fray Cabezas. Otro proyecto de Bernini construido, que es Santa María Asunta en Cello, en Roma, pues es también la planta, en este caso, central. Y lo que es interesante es que en la parte del altar, a los lados del presbiterio, Bernini construye dos pequeñas torres, como las que había proyectado Fray Cabezas y que luego, posteriormente, demolió Sabatini, ¿no? Entonces, pues realmente, a la vista de esto, pues tampoco sé por qué hubo tanto escándalo en la academia, como no fuera porque, de alguna manera, no sé si se puede hablar de un cierto clasismo, ¿no? Los de la academia eran arquitectos académicos, Fray Cabezas pues era un modesto fraile franciscano, y Antonio Plo era agrimensor. Antonio Plo además se presentó a los exámenes de la academia para tener el título de arquitecto y fue rechazado, y luego también fue multado, etcétera. En cuanto a las proporciones y a las reglas, en el debate que siguió, pues Ventura Rodríguez, por ejemplo, una de las pegas que le ponía al proyecto de Fray Cabezas era que no seguía las reglas de Carlo Fontana, ¿no? Sabemos que la seguridad de las cúpulas de fábrica depende de la geometría, y esa geometría se puede fijar en una serie de reglas geométricas que son independientes del tamaño.
Entonces, a la izquierda están las reglas para cúpulas simples de Fontana y a la derecha otro conjunto de reglas que formuló Bernardo Bitoni hacia 1760. Si comparamos la forma de la cúpula de Fray Cabezas y de Plo con la de Fontana, pues son semejantes, ¿no? O sea, es decir, que no habría por qué esperar que hubiera ningún problema de inestabilidad. Es cierto que Plo y Camín redujo, al parecer, eliminó el tambor, ¿no? La cúpula de Fray Cabezas tenía un tambor, no se conserva ningún dibujo, y entonces la cúpula que cierra Plo, pues no tiene ningún tambor. Si hacemos un análisis de equilibrio, pues esto está hecho por Gemma López Manzanares en el año 96, cuando era estudiante de doctorado, pues digamos que la cadena esa invertida que representa una posible transmisión de las fuerzas dentro de la cúpula, pues está perfectamente dentro y realmente no podría ser bonita o fea, pero desde luego el proyecto de la cúpula es perfectamente estable. Y esto es lo que se puede decir sobre San Francisco el Grande, ¿no? En España, en el siglo XVIII, se hacen otras grandes cúpulas. Esta es la de la Encarnación en Montefrío, que tiene una luz de 28 metros, y estos son los dibujos, bueno, realmente las ortofotos por fotogrametría digital que ha hecho Antonio Almagro, que es académico, ¿no? Entonces, es una cúpula que está evidentemente inspirada en el Panteón de Roma. A lo largo del siglo XIX, pues se siguen haciendo grandes cúpulas de fábrica con una fortuna variable, ¿no? Por ejemplo, esta de San Francesco di Paola en Nápoles, con 35 metros de luz, pues es impresionante por el tamaño y por la imagen urbana, pero el tambor ciego pues no parece muy afortunado. Y la iglesia que se construye en Malta a mediados del siglo XIX, con 38 metros de luz, también basada en el Panteón, pues tampoco parece muy, muy afortunada. En las grandes cúpulas que se construyen en el siglo XVIII, pues hay que mencionar el Santa Genoveva, que es luego fue el Panteón francés, que fue proyectada por Soufflot y que también sufrió diversas vicisitudes hasta que finalmente Gondelet la termina en 1790. Es una cúpula que también dio lugar a muy vivos debates, en este caso ya se entre arquitectos e ingenieros, ¿no? El primer proyecto de Soufflot fue muy criticado por el arquitecto Pierre Pat. Sin embargo, el ingeniero Gotei pues pensaba que la cúpula proyectada por Soufflot era estable, etcétera, y también ahí pues pasan 20 años de debates hasta que finalmente Gondelet pues termina la cúpula, que es como la de San Pablo, una triple cúpula. Ahí en el Panteón ya aparece un elemento que indica que algo está cambiando, y es el uso, pues digamos, excesivo del hierro, ¿no? Parece como si ya les diera miedo a fiarse del trabajo de la piedra trabajando ella sola a compresión, y entonces pues todo ese sistema de armados que idea Rondelet para supuestamente sujetar las dovelas de los dinteles del pórtico de Santa Genoveva, ¿no? Incluso algunos parecen, el de abajo a la derecha, pues recuerda el armado de una viga de hormigón armado, ¿no? Entonces, es cierto que a lo largo del siglo XVIII, pues esa apreciación de que las fábricas, como decía Viñola, deben trabajar a su ser y no estar atadas como si fueran cabestros, pues se va perdiendo y aparece una desconfianza, y esa desconfianza se traduce en el empleo del hierro. La cúpula también tiene una cantidad enorme de hierro y eso ha dado
muchos problemas. Hace pues unos 20 o 30 años pues tuvieron que sacar todas las grapas que había allí, porque claro, el hierro se oxida y el hierro oxidado se puede expandir hasta 8 veces en volumen y revienta las piedras, ¿no? Hay una frase que yo no sé si Antonio sabrá de dónde viene, pero yo no he encontrado la referencia, que se le atribuye al aparejador de Juan de Herrera en el Escorial, que dice que la obra que lleva hierro, mucho hierro lleva, ¿no? Y es un juego de palabras entre hierro y errar, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que está pasando, lo veíamos con San Pedro y San Pablo, es decir, la percepción de las grietas, ¿no? Que Carlo Fontana en 1690 dice que las grietas de San Pedro no son importantes. 50 años más tarde las grietas pues ponen en marcha un proceso donde se escriben pues prácticamente 30 informes. Cuando se construye el Panteón pues lo ata Rondelet, lo ata todo con hierro. En fin, está cambiando la mentalidad. Entonces, a lo largo del siglo XIX, pues se inicia un proceso que se acelera y que culmina en el siglo XX, que es la competencia de la fábrica, ¿no? La fábrica que ha dominado la arquitectura desde los orígenes de la civilización, digamos hace pues 10.000 años o 12.000 años, cuando se empiezan a construir las primeras edificaciones permanentes, pues se hacen de fábrica, de ladrillo, de adobe, de piedra, etcétera, y el hierro. En Egipto, por ejemplo, el hierro pues era un metal precioso, ¿no? Hacían joyería. El hierro que se utilizaba a veces en forma de cadenas, pues siempre con mucha precaución porque era costoso, ¿no? En el siglo XIX se empieza a producir el hierro de forma industrial. Y esto ya empieza a finales del 18, ¿no? El primer puente, bueno, el primer puente no es exactamente el primero, pero se toma como punto de referencia, es el puente de hierro fundido de Coalbrookdale en Inglaterra, que está hecho efectivamente de hierro fundido. Se produce hierro fundido a nivel industrial y entonces se pueden hacer puentes. Este puente tiene una luz de 30 y tantos metros, no es mucho, pero por ejemplo Thomas Telford en 1800, cuando se convoca un concurso para sustituir el antiguo puente de Londres, ¿no? que se ve arriba y con tantos arcos. Bueno, en esos arcos había, por supuesto, molinos, etcétera, ¿no? Se trataba de abrir el río a la navegación, pues propone un arco de 600 pies, es decir, prácticamente 200 metros de luz de hierro fundido. El hierro fundido es un material frágil, es como la piedra, trabaja muy bien a compresión, pero a tracción es frágil. Si hay cualquier fisura, etcétera, pues se rompe, ¿no? Entonces los puentes de hierro fundido están hechos con dovelas, ¿no? Con dovelas de hierro, y aquí vemos, por ejemplo, el puente de Sutherland, que tenía 72 metros de luz. Estas luces ya eran una vez y media pues la de los mayores puentes que se habían hecho. Hacia 1811 se hace la primera gran cúpula de hierro fundido, que todavía está en pie, que es la del Halle au Blé, el almacén de trigo en París. La cúpula tiene una luz de 38 metros, o sea que es comparable a las grandes cúpulas de fábrica, y fue construida por el ingeniero Bélanger. Esto es así, o sea, es decir, a lo largo del siglo XIX la iniciativa a la hora de utilizar el hierro fundido corresponde a los ingenieros, y los arquitectos piensan que para que un edificio tenga nobleza y prestancia tiene que estar construido en fábrica, ¿no? Entonces, todas estas primeras obras son de los ingenieros. En San Petersburgo, Montferrand hace la cúpula de San Isaac, que estaba proyectada en fábrica, o sea, es realmente una especie de copia de la cúpula de San Pablo, pero finalmente, a lo largo de la obra, pues se construye en hierro fundido. Montferrand es arquitecto,
al parecer le asesora o le ayuda Agustín de Betancourt, que fue el fundador de la Escuela de Ingeniería de San Petersburgo, ¿no? La luz no es muy grande, son 22 metros, pero bueno, ya es un indicio de que algo está cambiando, ¿no? Es decir, en los 20, 30 años que pasan desde los primeros proyectos en fábrica hasta que se termina, pues cambian al hierro fundido. El primer gran edificio de hierro fundido es el Palacio de Cristal de Londres, y esto no lo proyecta un arquitecto, tampoco lo proyecta un ingeniero de caminos, lo proyecta un ingeniero ferroviario. Es un edificio enorme y toda la estructura es de hierro fundido. Como digo, el hierro fundido es un material frágil y entonces esas vigas corrían el peligro de romper, ¿no? Es decir, un material frágil es algo que puede si trabaja tracción, una grieta se propaga muy rápidamente. Entonces, lo que hacían es que cada viga, después de ser fundida, se ensayaba en una prensa hasta la carga de servicio. Unas veces se rompía y otras veces no. Cuando se rompía, pues no hay problema, se fundía otra vez, y de esta manera pues se consiguió hacer un edificio que se cambió de sitio y finalmente estuvo en pie hasta los años 40, que un incendio lo destruyó, ¿no? El profesor Heyman de Cambridge dice que siendo niño se acuerda de las llamas del incendio que él pudo ver desde su propia casa. De todas maneras, el hierro fundido, como digo, tiene esa limitación. Funciona muy bien para arcos que trabajan a compresión, para pilares. De hecho, los pilares de fundición que se ven en algunos sitios del Madrid antiguo, y supongo que en Segovia también, valen dinero, es decir, se siguen funcionando, ¿no? Pero las vigas de fundición eran un peligro. Entonces, el siguiente paso es no un invento, sino la producción industrial del hierro forjado. El hierro, la fragilidad del hierro depende del contenido de carbono. El hierro fundido tiene bastante carbono y es frágil. Con el proceso del forjado, que se hacía a mano, el herrero pues a martillazos iba eliminando el carbono, y entonces se conseguía un material dúctil, ¿no? Dúctil significa y tenaz, ¿no? que aguanta los golpes. Por ejemplo, para comparar un material frágil es la piedra, y para cuando se parte una piedra en una cantera, pues es impresionante. Los canteros hacen tres o cuatro agujeros, meten unas cuñas de hierro y empiezan a dar martillazos, y luego de repente la piedra hace ¡plac! Y se abre, ¿no? Eso es un material frágil. A nadie se le ocurre partir una viga de acero a martillazos, ¿no? Te puedes pasar la vida dando martillazos, ¿no? Las vigas de acero se cortan, ¿no? Bueno, pues el hierro forjado tiene unas propiedades parecidas a las del acero, es un material dúctil y tenaz, y entonces las uniones, que en el hierro fundido tenían que ser siempre atornilladas, porque no podías dar golpes, pues por fin se pueden hacer roblonadas. Y entonces se inventa la producción del hierro forjado en forma de perfiles laminados, y esos perfiles se podían combinar formando cualquier cosa, o una viga, o una cúpula, o una bóveda, etc., ¿no? Ese es un caso de una estructura de hacia 1850 que es prácticamente moderna, ¿no? Por ejemplo, en 1866, Schwedler, un ingeniero alemán, pues descubre que si colocamos las barras y las unimos con este tipo de uniones que resisten tracciones, pues no me hace falta espesor, es decir, puedo colocar las barras sobre una superficie y esa estructura es rígida, ¿no? Esto es el descubrimiento de Schwedler, que lo aplica, por ejemplo, a la cúpula de la sinagoga de Berlín en 1866. Esta sinagoga ardió la noche esta de los cristales rotos, y ahora la han reconstruido otra vez, al parecer siguiendo exactamente la misma forma y las mismas uniones. En 1889, bueno, la evolución de las estructuras, es decir, la pérdida de la fábrica en gran medida debido
al trabajo de los ingenieros, pues tiene que ver con la necesidad de hacer estructuras mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, las estaciones de ferrocarril, los grandes salones industriales, etcétera, y todo eso se exhibía en las exposiciones universales. Entonces, la exposición universal se construyó el Palacio de Cristal y en sucesivas exposiciones pues, se fueron haciendo grandes estructuras de acero. La de 1889 en París es la que se tituló del triunfo del hierro, ¿no? Y en esa exposición, por ejemplo, pues los ingenieros construyeron la gran sala de máquinas con una luz de 114 metros, ¿no? Es una cosa que nunca se había visto, de hierro forjado, y también la Torre Eiffel, ¿no? Con una altura de 330 metros. Entonces, parecía que no había límite. De hecho, la Torre Eiffel, pues supuestamente se iba a desmontar, es decir, que estaba pensada para que se pudiera desmontar. El proyecto es de Eiffel, pero bueno, Eiffel realmente tenía una compañía constructora, ¿no? O sea, él construyó estructuras por todo el mundo. El que calcula la Torre Eiffel es un ingeniero alemán o suizo, Koechlin. Bien, y entonces, pues, en numerosas ilustraciones, pues, se hacen este tipo de dibujos, ¿no?, donde se comparan, pues, la altura de la pirámide de Keops, que tenía 140 metros, con la altura de la aguja de la Catedral de Estrasburgo, a la izquierda, a la derecha se ve San Pedro, Valdegras, la aguja de Salisbury, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación, pues, para los ingenieros estaba muy claro que el material del futuro era el hierro, ¿no? Con el hierro se podían hacer esas edificaciones mucho más fáciles de construir, con mayores luces, etcétera. Pero los arquitectos pues, seguían aferrados en su mayor parte a la tradición de que las cosas se debían de hacer de piedra. En 1889, los edificios de la exposición los proyectan ingenieros, en 1900 los proyectan arquitectos. Y esto es lo que pasa, ¿no? Pues, no sé qué adjetivo usar, si llamarlo ecléctico o extraño o bizarro o no sé qué, ¿no? O sea, esto, ahí realmente es la última época del historicismo y entonces ya no saben qué inventar para construir cosas que sean llamativas, ¿no? O sea, se prodigan los arcos, las cúpulas, los adornos, etcétera. Este es el Palacio del Agua y la Electricidad en la exposición de 1900, pero claro, las cosas se tienen que sujetar, ¿no? Este es el Palacio de las Minas y la Metalurgia, que no sabemos si es una mezquita o es una... ¿Qué tendrá que ver eso? Realmente la estructura está dentro y no se ve, ¿no? Realmente lo que están haciendo los arquitectos es, por temas económicos, ya la estructura se construye en hierro, o en hierro forjado o acero, y luego se recubre por una piel y se decora de esa manera. Este es es fascinante ver los distintos edificios que se llegan a construir en esa exposición de 1900, que yo creo que es lo que casi debió decidir a la nueva generación de arquitectos a tomar por otro camino, ¿no? Parece que el camino este del formalismo, no sabían ya qué hacer, ¿no? Esto es, por ejemplo, el Palacio de la Ilusión, que es una especie de mezquita llena de espejos, de luces, etcétera. Bueno, pues todo eso es una decoración y detrás está la estructura, las mismas estructuras de 1889. Y entonces, pues, hacia 1920, pues todavía se siguen haciendo iglesias y querían los arquitectos que las iglesias tuvieran el aspecto pues neogótico, neobizantino o lo que sea, pero en muchos casos pues lo que está dentro, lo que es la estructura, es una estructura de hierro. Esta es la iglesia de Riverside en Nueva York. Y
luego ya, para poner, digamos, el último clavo en el ataúd de los arcos y las bóvedas de fábrica, pues se inventa, el hormigón armado se inventa en la segunda mitad del siglo XIX, pero ya, hacia 1900, pues el hormigón armado se difunde con una campaña de propaganda que es difícil de imaginar, ¿no? O sea, el hormigón es un material monolítico, es un material eterno, ese es el adjetivo que utilizaban en la propaganda, y había varias patentes, pero la más importante era la de Enevic, y Enevic era un gran propagandista y se llevaba, no sé si un 10 o un 15% del precio de todas las estructuras, etcétera, y entonces, para construir estructuras porticadas, que son las que hacían falta, digamos, pues parece que era la única solución era el hormigón armado, ¿no? Entonces, pues las estructuras cambian por completo, pues en vez de estar hechas a base de arcos y de bóvedas, pues son pórticos de hormigón armado. Y digamos que en los años 20 pues empieza lo que se llama en arquitectura el movimiento moderno, la escuela racionalista. En Salvador Tarragó, un profesor de Barcelona, decía que hay una ley no escrita en la arquitectura moderna, y es que está prohibido hacer arcos. Y efectivamente, pues no se ven, ¿no? Solamente Le Corbusier en alguna ocasión ha hecho algún arco, pero no. O sea, es que también hay alguna anécdota, ¿no? No sé quién era el arquitecto moderno que vino a Madrid y le llevaba a Chueca, y cuando pasó delante de la estación de Atocha se tapó los ojos porque no quería contaminarse, etcétera. Es decir, la arquitectura moderna no solamente quiso ser ahistórica, sino que a veces era antihistórica, ¿no? Bien, de todas maneras las cosas tardan en morir, por mucho que nos empeñemos, y hay algunos arquitectos que toman por el camino equivocado, ¿no? El camino correcto era el camino del hierro, del acero, del hormigón armado, pero hay algunos que toman el camino equivocado, y el caso más singular, y desde luego son los últimos grandes constructores de bóvedas, es el de los Guastavino, ¿no? Rafael Guastavino, padre, y Rafael Guastavino, hijo. Yo no sé si os suena el nombre. Sí, vale, menos mal. Bueno, pues Rafael Guastavino era nacido en Valencia, cursó maestro de obras en Barcelona y allí empezó a trabajar muy, muy joven, con apenas 20 años ya estaba haciendo edificios, y en 1880 pues emigra a América con su hijo mayor, se separa de la mujer se va a Argentina, y entonces este hombre está obsesionado con que el futuro de la construcción era hacer bóvedas, pero además bóvedas de un tipo muy particular, que son las bóvedas tabicadas, ¿no? Las bóvedas tabicadas son aquellas que se construyen con los ladrillos puestos de plano y luego se doblan, luego veremos algunas imágenes. Él estaba, bueno, era la misión de su vida, ¿no? Era un hombre con una misión, su misión era que el futuro de la arquitectura estaba en la bóveda tabicada combinada con el hierro, o sea, las bóvedas empujan, y entonces combinando las bóvedas que empujan con el hierro que trabaja, el hierro forjado o el acero que trabaja tracción, pues se podría construir cualquier cosa. Él se va a Estados Unidos en 1880, hay motivos personales, pero también creo que uno de los motivos es que él pensaba que allí iba a encontrar más posibilidades de desarrollar esa idea, que era su leitmotiv. Intenta ser arquitecto, no puede, o sea, hace unas obras de poca importancia, entonces se da cuenta que tiene que renunciar a su país, tiene que renunciar a su profesión y se dedica a ser constructor. Y funda la Guastavino Fireproof Company, una empresa constructora que hacía bóvedas. Entonces, los arquitectos americanos le recibieron con los brazos abiertos, porque hasta que llegó Guastavino, las bóvedas que se hacían en América eran todas falsas. Eran como estas de cartón, colgadas de alambres, etcétera. Entonces, este hombre empieza a hacer bóvedas y, sobre todo, cúpulas de todos los tipos y casi de todos los tamaños. Y este es el póster que hacia 1910 pues hace la propia compañía, ¿no?
este es el padre, pero es que el hijo, que se fue de España con 8 años, pues aprendió pues como en la Edad Media, ¿no?, trabajando con su padre, y el hijo también hasta que cierran la empresa hasta que él deja la empresa en 1942, pues hace también unas cúpulas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en la Casa de Aduanas de Nueva York, pues el Guastavino padre pues proyecta y construye una cúpula oval con 40 metros por 26 metros de luz. Es la cúpula oval más grande que se había construido hasta entonces, y cuando se interrumpe la obra de San Juan el Divino en Nueva York en 1908, pues el padre ya está retirado, el hijo se hace cargo y se presentan a un concurso para cubrir el crucero, con esos grandes arcos de piedra, era una cubierta provisional, y se construye una gran cúpula de 33 metros de luz en solo 2 meses, y además se construye sin cimbra. Es decir, que iban construyendo la cúpula y se iban apoyando encima hasta que iban cerrando por anillos sucesivos, etcétera, ¿no? Esto daría para otra conferencia. Construyeron miles de bóvedas y cúpulas la empresa de Guastavino. El hijo vende la empresa en el año 42 y la empresa sigue funcionando hasta los años 60. Y en los años 60 pues ya cierran, ¿no? Pero ya digo que una de las constantes es la combinación de la fábrica con el hierro, ¿no? Es ahí donde el padre, que era sobre todo el que tenía esa visión casi mesiánica, donde veía unas posibilidades prácticamente ilimitadas, ¿no? Tenemos unas bóvedas muy ligeras y muy resistentes y que pesan muy poco, que son las bóvedas tabicadas, y las combinadas con una estructura de hierro. Esta es la estación de Pensilvania, que se construye en 1910 y que en los años 1970, pues dentro del ambiente de especulación urbanística, etcétera, pues se la cargaron. O esta otra cúpula, la del Girard Trust, con 31 metros, donde además el hijo aplicó una teoría nueva para proyectarla, ¿no? O sea, si os fijáis, pues es como la de San Pablo, ¿no? O sea, es curva la primera parte y luego parece que tiende a hacerse una recta. Esa es la forma esta de la catenaria de las cúpulas, pero obtenida por estática gráfica, ¿no? El padre no sabía estática gráfica, pero el hijo sí lo aprende y empiezan a hacer una serie de cúpulas con este sistema. Los últimos grandes constructores de cúpulas son los Guastavino. El padre, gozó de todo el reconocimiento, ¿no? Sus proyectos se publican en todas las mejores revistas de arquitectura en los años 1890, 1900, 1910. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, en 1914, empieza la arquitectura moderna. El hijo sigue haciendo unas cúpulas asombrosas, pero ya a nadie le importa, ¿no? Ya había pasado, pero él sigue haciendo cúpulas para las instituciones, digamos, más conservadoras, la Iglesia y el ejército, la banca, las sinagogas, etcétera. Otro momento en el que resurge la construcción de bóvedas es después de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española produce una destrucción enorme de monumentos y de casas. En aquella época, además, España está aislada, ¿no? Es la época de la autarquía, no hay casi cemento, no hay hierro, y entonces pues se recupera la construcción de bóvedas como un método de reconstruir poblados enteros o de restaurar iglesias, ¿no? Tanto es así que un arquitecto que fue director de la escuela, Luis Moya, pues construyó muchísimas bóvedas, sobre todo de iglesias. Él tenía muy buenas relaciones con el régimen y tenía grandes encargos, pero también publica un libro sobre bóvedas tabicadas. En ese libro pues explica cómo se hacen estas bóvedas, que por cierto se llevaban haciendo en España pues desde el siglo XVII al menos, ¿no? Aquí se puede ver, más adelante se verá.
Bueno, esta es la gran cúpula que construye Luis Moya para la Universidad Laboral de Gijón, con 40,8 metros por 29,7 metros, todavía mayor que la de Guastavino. Pero la peculiaridad de esta cúpula es que está realmente es una cúpula de arcos entrecruzados, ¿no? Sigue el modelo o el patrón de las cúpulas islámicas que aparecen en Córdoba. Son arcos que no se cruzan en el centro, ¿no? que dejan un polígono. Dicen que cuando se construyó la cúpula, pues los obreros no se atrevían a destimbrarla y que Luis Moya se tuvo que subir allí a dirigir la operación, porque si no, los obreros no se ponían debajo. Y en los años 50 pues se siguen haciendo cúpulas de rasilla. Esta es una construida por Ángel Truñó, un arquitecto profesor de la Escuela de Barcelona, y en la foto de la derecha pues puede verse cómo se va construyendo la cúpula sin necesidad de ninguna cimbra. Pasada la guerra, pues se dejan hacer bóvedas tabicadas. En España se siguen utilizando las bóvedas tabicadas para hacer escaleras todavía hasta los años 1980. O sea, en muchos edificios de esa época se pueden ver, están enlucidas, pero esas escaleras que están arqueadas son todas tabicadas. O sea, es decir, que era más barato hacer las cosas con fábrica que de hormigón. Llegamos al siglo XXI y entonces, pues, en el contexto de la construcción barata o sostenible, ¿no?, que es una palabra que no me gusta, o de bajo consumo de carbono, etcétera, pues hay determinadas organizaciones que no solamente con este sistema de las bóvedas tabicadas, sino también con el sistema de la construcción por hojas, han intentado recuperar la construcción de bóvedas como una manera barata, económica y adaptada a las circunstancias, por ejemplo, en muchos lugares de África. Estas bóvedas fueron proyectadas por el arquitecto Peter Rich y construidas gracias a John Oxendorf, que es un profesor americano, y otro profesor inglés, Michael Ramage, en 2010, y esas bóvedas tienen solamente 10 centímetros de espesor, lo que es la bóveda, y se construyen sin cimbra. Entonces, ¿cuál es el futuro de las cúpulas o de las bóvedas de fábrica? Pues hemos visto que a lo largo del siglo XIX pues ha habido una muerte primero lenta y luego brusca, ¿no? Es decir, digamos que la Primera Guerra Mundial marca el final de esa construcción. Algunos profesores, viejos profesores, pues seguían explicando eso en las universidades, pero desaparece la construcción de bóvedas de fábrica. Entonces la pregunta es si ahora pues la cosa tiene algún futuro, ¿no? Pues bueno, no tiene por qué no tenerlo. Quiero decir que evidentemente es una opción, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la formación que damos nosotros en las escuelas de arquitectura e de ingeniería no tiene nada que ver con las estructuras de fábrica. Es decir, nosotros exclusivamente explicamos estructuras de acero o de hormigón armado, estructuras que están hechas de barras, pórticos, cerchas, etcétera. Entonces, los códigos técnicos que hay en los distintos países también están adaptados a ese tipo de construcción. Entonces, para mantener el patrimonio, ¿no?, sería necesario que se explicara cómo funcionan estas estructuras para evitar todas esas barbaridades que se están haciendo todos los días, ¿no? O sea, ahora mismo hay una ilegalidad, ¿no? Resulta que, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Arquitectura, nosotros damos un título de arquitecto que habilita a los arquitectos para intervenir a cualquier nivel en los edificios históricos, pero les damos cero créditos sobre este tipo de construcciones, ¿no? Entonces es lo mismo que si hubiera una carrera de medicina y no se explicara el hígado, ¿no?
Entonces, si alguien tiene un problema de hígado, pues no sé, ¿quién le mira? ¿El odontólogo? ¿El traumatólogo? Bueno, pues esa es la situación y no exagero. O sea, esa es la situación y no exagero que está ocurriendo ahora en muchísimos edificios históricos. Ese es un problema, ¿no? La pérdida de una tradición tiene sus consecuencias. Y luego, un problema, si se quiere menor, es que algunos pensamos que las bóvedas son bonitas, que generan un espacio muy agradable y que son una opción, ¿no? Una opción en un país, digamos, rico como España, ¿no? Rico en comparación con otros muchísimo más pobres, pues podría ser un capricho, pero en otros países más pobres, pues puede ser una solución, ¿no? Entonces, eso pasa por, de alguna manera, recuperar determinadas técnicas. La técnica de la construcción tabicada, pues se mantiene bastante bien en España, pues porque hay no sé cuántos, ¿no? Pero todavía hay albañiles que saben hacer este tipo de bóvedas, ¿no? Pero evidentemente tú no puedes proyectar una bóveda, tú puedes proyectar una bóveda, pero el que la construye pues es el albañil o el cantero, ¿no? Entonces, si no hay albañiles o canteros que sepan hacer bóvedas, pues no se hacen bóvedas. En España todavía, ya digo que la tradición se mantuvo hasta los años 80, más o menos, todavía quedan albañiles y se han intentado hacer algunos talleres, ¿no? Hay, en distintos sitios, en Badajoz, en Madrid, por ejemplo. Las fotos de abajo son de un taller de bóvedas tabicadas que hemos hecho en la escuela, ¿no? Donde hacíamos ese tipo de bóvedas simplemente para demostrar a los alumnos, primero, que se pueden hacer, y luego nos las cargábamos para demostrarles también que no es tan fácil cargársela, ¿no? Es decir, realmente para destruir una bóveda pues hace falta no es fácil, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que hay un futuro, pero ese futuro pasa primero por un cambio legal, es decir, que debería ser, los gobiernos deberían obligar a las universidades a incluir este tipo de estructuras dentro de los planes de estudio, puesto que tenemos competencias para intervenir en ellas, y lo otro pues es una ilegalidad. Y segundo, pues yo creo que la mentalidad ha cambiado y ahora mismo pues las bóvedas se valoran de nuevo como algo hermoso y que produce espacios agradables, ¿no? Y nada más, esta vez he acabado antes. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna curiosidad o alguna pregunta. Sí, bueno, no, quería preguntar, el Val de Grâce en París es de la misma época que San Francisco el Grande, ¿no? No, Val de Grâce es 1660, es anterior, es como 100 años antes, sí. Ay, 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 ay. Sí. O sea que es como de la época de Roma, ¿no? Sí, sí, es de la de hecho lo comentamos la semana pasada, ¿no? Christopher Wren estuvo en París cuando ya Val de Grâce estaba en construcción y seguramente le influyó. Sí, ¿cuáles fueron los argumentos arquitectónicos que esgrimieron la academia para decir que se iba a caer la San Francisco? Decían que los machones se habían hecho mal, que solamente tenían una delgada piel de ladrillo y que el resto era mampostería. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Cuando haces un machón grande, pues lo que es una piel, digamos, de piedra o de ladrillo, y luego hay un relleno de mampostería, pero de mampostería que no está tirada ahí, ¿no? Sino que los albañiles la van aparejando cuidadosamente. Yo no soy un experto, ¿no? O sea, realmente, pero he estado manejando bastante información para prepararme esta conferencia, y me llama la atención que nadie mencione, yo creo que había un poco de clasismo ahí. O sea, es decir, yo creo que a los de la academia no les sentó nada bien, que lo consideraron como una especie de intrusismo, ¿no? Que viniera pues un señor de Valencia, que además era
era un fraile, fray Francisco Cabezas, que había hecho iglesias pequeñitas por ahí, y que luego encima, para acabar la cúpula, contrataran a un agrimensor, ¿no? Por cierto, Antonio Poloy Camín publicó un libro que era la arquitectura práctica, que tuvo 5 ediciones, la última en 1856, y se llegó a reimprimir en Francia. Es decir, que no era ningún patán, ¿no? Era un constructor, ¿no? No estaba en la academia. En la academia, cuando se presentó al examen, le suspendieron, pero él es el que cierra la cúpula. Sí, otra cuestión. Cuando hay ya en el siglo XIX, cuando se hacen las bóvedas, bueno, las construcciones en general, mixtas, fábrica, hierro, ¿cómo se calculaban el problema de las vibraciones del hierro cuando van mezcladas las dos cosas? No se calculaba. No sé. Todavía hoy, bueno, primero son estructuras muy pesadas. Las estructuras de fábrica son muy pesadas, entonces pues el tema de las vibraciones no sucede, ¿no? Salvo en las torres muy altas y muy esbeltas, quizá en las agujas, en los pináculos, pero no se calculaba, ¿no? Lo que sí es curioso es esa especie de obsesión que hay a partir del siglo XVIII de meter hierro, ¿no? Que eso es una obsesión que persiste hoy, ¿no? Persiste, ¿no? La idea de que cualquier construcción de fábrica está mal y tenemos que reforzarla con hierro, con acero, con fibra de vidrio, con Kevlar, con lo que sea, ¿no? Eso es una especie de obsesión, que yo creo que eso viene de una falta de confianza que viene de la ignorancia, ¿no? Es decir, sí. Bueno, finalmente quería hacer una llamadita de atención a las bóvedas de vidrio. Yo que vengo también del mundo del vidrio, las bóvedas de vidrio y la conciliación de vidrio con fábrica de siglo XVI, XV, XVI, XVII. Nosotros hicimos, el equipo dirigido por Narciso Cuallata, hicimos la bóveda de Santa María de Gliangeli e Martiri, de la última obra de Miguel Ángel. Ahí está. Si vas a Roma, vete a verla, ya verás que... ¿Reconstruiste la bóveda sí, en vidrio? Sí, reconstruimos toda la bóveda en vidrio y también hicimos la central de comunicaciones en Taiwán, que es una... Y es todo abovedado en vidrio. Bueno, lo digo porque también el vidrio tiene una importancia. Sí, claro, importante. Eso empieza también en el 19, ¿no? Empieza con los invernaderos y hay toda una tradición de la arquitectura del hierro combinado con vidrio, que plantea problemas nuevos, ¿no? Que no existen en las fábricas, ¿no? Temas de dilatación, de vibraciones, ya son estructuras ligeras. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle, las cúpulas a veces, ¿qué criterio utilizaban para forrarlas de plomo? ¿Si era un criterio estético o...? No hay muchas, pero... El plomo se pone... Era una manera de impermeabilizar el trasdós de las bóvedas o de las cúpulas, ¿no? No siempre se podía hacer, ¿no? Porque era bastante caro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, las cubiertas del Palacio Real de Madrid están recubiertas de plomo. Otras veces, pues las cúpulas, por ejemplo, como en Segovia, pues no llevan plomo, ¿no? Están trasdosadas en piedra. Y ahí también, en esos aspectos que no tienen que ver con las estructuras, que es lo que yo sé algo, ahí también se ha perdido una tradición, es decir, que las juntas utilizaban morteros especiales, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en la arquitectura mediterránea, que es aterrazada, pues las cubiertas se hacían en Mallorca, por ejemplo, con un mortero que llamaban Trispol, que es un mortero con cenizas, etcétera, que es impermeable. Pero ese tipo de cosas ya no las sabemos hacer, ¿no? Entonces ya
pues parece que lo único que se puede hacer es poner plástico o poner algo así. El poner plomo no es una mala solución, o cobre, ¿no? Eso no es una mala solución, pero claro, el ponerle plomo a la cúpula, por ejemplo, de Segovia, pues sería un desastre, ¿no? Porque cambiaría la imagen, etcétera, ¿no? Pero simplemente es un material que es muy duradero y es impermeable, ¿no? No se altera. El plomo se usaba mucho también para, por ejemplo, para las juntas, como una especie de colchón en los pilares muy esbeltos que reciben mucha carga, pues se ponía una lámina de plomo para... Hay muchas sutilezas. En una tradición que tiene 10.000 años, pues hay muchísimas sutilezas y hay mucho que reaprender, ¿no? Porque la mayoría de esas cosas se han perdido y ahora pues muchas veces la gente está descubriendo la pólvora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta. Vuelvo a la iglesia de cabezas, ¿no?, del franciscano. ¿Es la última cúpula que se hace en España de fábrica? Pero es que me llama muchísimo la atención. Está expuesto el proyecto de Ventura Rodríguez, ¿no?, que es una iglesia alargada que la comunidad franciscana rechaza porque tiene el coro detrás del altar, ¿no? Sí. Que lo había hecho Paladio. Creo que en España hay otra iglesia que es San Martín Pinario, pero no lo recuerdo bien. Pero mi pregunta va, ¿cómo un franciscano, porque el cabezas es franciscano, diseña una iglesia que no es para nada conventual, porque una planta centrada no funciona para un convento, y es franciscano, ¿no? Pero con las dudas que hay y el desconocimiento de este hombre, pero es que es chocante, muy chocante. Yo la verdad es que no lo sé. De hecho, en la literatura también se dice que el proyecto de Cabezas realmente es de Hermosilla, que Hermosilla le pasa los planos y que Cabezas... Pero yo, es que, claro, en el contexto que hay de ese cierto clasismo, sí. No sé, yo entiendo que esa explicación es satisfactoria, porque ¿cómo va a venir un señor? Pero, por ejemplo, este señor venía de Valencia y en Valencia, el perfil de Valencia está lleno de cúpulas. Ajá. En Valencia hay muchísimas cúpulas. Y no, San Francisco no es la última cúpula que se hace, ¿no? Esta de Montefrío, por ejemplo, la hacen, que se parece al Panteón, bueno, que es prácticamente un calco del Panteón, esa la hace Domingo Lois, que es uno de los discípulos de Ventura Rodríguez, también de la Academia. Muy bien. Las tradiciones, claro, incluso después de la Primera Guerra Mundial, que fue como una catástrofe, pues tardan en morir, ¿no? O sea, tardan en morir. Todavía después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruían las bóvedas con ladrillo y con piedra, en los años 50 y 60. La entrada, digamos, brutal del hormigón armado en temas de restauración es en los años 70, 60 y 70. Las tradiciones tardan en morir, pero acaban muriendo, ¿eh? Y ahora mismo estamos ya en los últimos estertores. Así. Muy bien. Bueno. Perdona, Santiago, me voy a atrever yo a hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué es un arguimensor? Eso es lo primero. Un arguimensor, ¿te he oído? Es una persona que mide terrenos. ¿Solo que mide? Sí, que mide, sí. Levanta... Mm. Bueno, y... seguramente, porque en el tratado de Plo pues vienen todo tipo de mediciones, también de sólidos, de bóvedas, etcétera, ¿no? El título se llama El arquitecto práctico civil y militar. Entonces, el tema de las medidas era muy importante para poder hacer los presupuestos. Eso por un lado, y quería también, porque hace poco he descubierto la figura de Guastavino, que la verdad que no la conocía, y he descubierto, claro, que en Estados Unidos era, no sé si una eminencia, pero trabajó muchísimo.
este señor. Sí. Si no recuerdo mal, la estación de Nueva York también la hizo, la estación central, la cúpula, la bóveda de la hizo, Grand Central la hizo, Station, sí. Y, sí. Y luego también está debajo el Oyster Bar, esas son de Guastavino. Uh-huh. Lo que es curioso es que, si estamos hablando de Guastavino, es gracias a un profesor de la Universidad de Columbia, que es George Collins. O sea, George Collins estaba un día en un funeral en la capilla de la Universidad de Columbia, que tiene unas bóvedas de Guastavino donde están los ladrillos formando espina de pez, y entonces estaba mirando arriba, como hacemos todos en un funeral, ¿no? Y entonces de repente le llamó la atención, ¿no? Dice, ¿y estas bóvedas de dónde han salido, ¿no? Y entonces, bueno, empezó a investigar y pues consiguió el teléfono de la empresa de Guastavino, que siguió hasta el año 62, me parece, ¿no? Entonces, llama por teléfono y le dice, oiga, es que estoy interesado en tal. Dice, no, mire, si estamos cerrando y lo estamos tirando todo. Y entonces este señor cogió dos o tres coches y unos cuantos estudiantes y se fue allí al sitio donde estaba la empresa y literalmente sacó del contenedor los planos, un montón de cosas que ahora forman el archivo Collins Guastavino, que está en la Library. O sea, que decir que si no llega a ser por eso, porque ya digo, Guastavino con la arquitectura moderna desaparece. El hijo que vivió bien, ¿no? Pero no gozó de la fama que tuvo el padre, que trabajó con los mejores arquitectos del momento, ¿no? El hijo pues hacía sinagogas y muy grandes, ¿no? Y bancos y cosas de esas, pero ya en los años 30 pues no las bóvedas no estaban de moda, ¿no? No te las publicaban en las revistas. No sé, había alguien ahí que quería preguntar algo. Buenas tardes. Yo tengo una idea, no me pregunte usted dónde lo he oído, dónde lo he leído, dónde, que el coro que hay en San Francisco el Grande, un coro precioso, procedía del monasterio del Parral, de Segovia. Yo tengo idea de que eso es así. No sé, a lo mejor se lo he oído a don Antonio Ruiz, sí. o alguna cosa. Yo lo he oído. Y sí, si lo sabe usted, pues me lo confirma. La tiene que contestar Antonio. Pues que la conteste don Antonio, que para qué vamos a preguntarle a otro. Bueno, pero yo no soy el que doy la conferencia, ¿eh? Bueno, pero tú eres el que sabe de... Se lo podías haber inventado, Santiago. Sí, el coro del Parral está en el Parral, pero no está todo el coro. Hay una parte y otra parte está en San Francisco el Grande. Entonces, lo que usted está viendo, que no sé si, porque no lo pueden ver, no dejan subir al coro ni para nada, pero es una parte solamente del coro. Y es más, bueno, estas cosas que dice Santiago, de que para saber restaurar la arquitectura hay que saber la obra de fábrica, para saber colocar un coro también tiene que saber alguien cómo es un coro. No quiero decirle que en lugar de haberle adosado las paredes, no sé qué mente restauradora de la Junta de Castilla y León dijo que era más bonito separarla de las paredes para que la gente pudiera ver los respaldos, que son tablas cruzadas. Pero ahí está, me explico. Un coro tiene que estar pegado como esas sillas en la pared y ahí arriba en el parral está separado para que la gente pueda circular entre la pared y el coro, que no entiendo por qué, repito. Está muy mal puesto, pero hay un trozo de sillería en San Francisco el Grande. Así que no sé si le he respondido, pero no creo que le dejen subir porque son muy reacios. ¿Eh? Ah, pues si le gusta, si se lo permite, pero no sé, están como un poco reacios. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Ah, sí. Qué buenas tardes. No, que ha dicho al principio que en general el perfil de las ciudades españolas tenían pocas cúpulas con relación a otras ciudades europeas. ¿Por qué es eso? Ha parecido entender. Eso lo ha dicho Antonio. Ah. Depende. No sé. Yo la verdad es que no, nunca
tú dices que hay que hay más cúpulas en las ciudades europeas que en... No, digo que el perfil de una ciudad barroca es un perfil de cúpulas. Sí. Por ejemplo, Segovia tiene la cúpula de la torre y la... Que yo sepa, en la provincia de Segovia están Cobos, que es la primera iglesia que pone una cúpula, la catedral y el crucero. Pero que sobresalgan con tambores como Dios manda y todo esto, no. Porque incluso San Francisco el Grande carece de tambor, que es una cosa que me sí, llama... No, pues, y entonces se lo quitaron. El perfil de Madrid es absolutamente plano. Bueno, menos con las torres estas de... Pero la vista de Goya es plano desde la ribera del Manzanares. Hombre, no sé. Exagerando un poquito. No sé, yo no soy capaz de... Pero sí, bueno... Pero es mi percepción, ¿no?, de lo que es la línea de una ciudad. Lo que dicen los arquitectos, el skyline, maldito. Skyline. El perfil. Bueno. Una última pregunta. Bien, yo creo que nos tenemos que felicitar de las conferencias que ha pronunciado Santiago Huerta. Ha sido un lujo tenerle aquí con nosotros y especialmente hoy, que nos ha llevado desde San Francisco el Grande a la evolución de las cúpulas al momento actual. Yo no sé si con la arquitectura moderna ha terminado o no el tiempo de las cúpulas, no lo sé, pero en todo caso... Las que tenemos que conservarlas. El patrimonio tenemos que defenderlo. Y, como él dice muy bien, no sé si efectivamente en nuestras universidades, en nuestras escuelas de arquitectura, se están formando aquellos que algún día tienen que afrontar el mantenimiento de este patrimonio. Yo creo que la llamada que nos ha hecho aquí hoy a que reflexionemos, a que las autoridades académicas y quienes tienen la obligación de preparar esos futuros defensores de nuestro patrimonio, pues ahí queda esta llamada, aquí queda este aviso de que está muy bien la evolución de la arquitectura, la modernidad absoluta, pero hay que mirar también de vez en cuando un poco hacia atrás. Gracias, Santiago, porque no solamente ha sido técnico, sino que además nos ha sonado la campana y nos ha advertido de lo que se puede venir encima. Dos palabras más para agradecerles a todos ustedes el que nos hayan seguido. Segundo año, ciclo de 3 conferencias más de las cúpulas. Yo creo que el que ya no sepa todo de las cúpulas, ya no podemos poner más. El año que viene, Antonio, lo siento, escaparemos de las cúpulas un poco. Buscaremos otro tema. Tal vez, a lo mejor, pero no lo sé, iríamos un poco hacia el patrimonio inmaterial. Hemos tratado mucho el patrimonio material. Bueno, ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial? A lo mejor tendremos que reflexionar un poco sobre eso. Pero si alguno de ustedes tiene una idea, por favor, háganosla llegar. Con muchísimo gusto lo estudiaremos, porque sea algo de interés común a todos. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirle a Eliseo de Pablos, que está aquí, que nos diga 2 palabras sobre el segundo Festival de Cine Europeo y Valores Democráticos, que empieza el próximo miércoles en Segovia, se inaugura aquí, en esta sala, a estas horas más o menos, y que luego continuará, como dirá ahora Eliseo, durante varios días hasta el final de la semana, con muchas proyecciones y mucho cine. Yo me voy ya, pero muchísimas gracias a todos por su asistencia, por seguirnos, y con su presencia, y los que nos siguen en directo a través de streaming, que son muchos, por cierto, según me están diciendo, muchas gracias a todos porque nos dan ánimo para seguir adelante. Gracias y hasta el año que viene. Buenas tardes, esto es un asalto aquí.
de las cúpulas al cine, y en dos palabras, al cine, pero bueno. Unas pinceladitas para esta segunda edición del Festival de Cine Europeo y Valores Democráticos. Es un festival que hemos reunido 37 películas extraordinarias, 46 proyecciones, 6 sedes. Hay cine en Arte 7, en la cárcel, en la biblioteca pública, en el Colegio Claret, en la granja y creo que en la cárcel, que ya lo he dicho, ¿no? Y todas las películas son gratuitas, salvo las de Arte 7, que tienen un precio muy reducido de 3 euros. Hay todos los géneros, hay 15 países y son películas, en su gran mayoría, por no decir todas, de difícil acceso en el mercado de distribución en España. Entonces, es unas oportunidades únicas de ver un cine extraordinario. Empezamos con una película que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, que es Metronom, que es la que va a abrir este año el festival, que es una película rumana que ganó el festival de Gijón el año pasado, y también la película, su director fue el premio en Cannes a la mejor dirección. Película extraordinaria, pero hay un poco de todo, y también hemos querido resaltar este año otros géneros, como es el documental, pero no el documental de declaraciones, sino el documental vivido por los propios personajes, y sobre todo también hemos querido dar este año un toquecito para el cine infantil y juvenil. Hay extraordinarias películas, porque no todo el cine infantil y juvenil en el mundo es Disney y esta gente, sino que Europa hace el mejor cine infantil y juvenil, y de hecho todos los grandes premios siempre son Europa, pero desgraciadamente no nos llegan. Y tenemos varios bloques de películas para niños de 4 a 8 años, para jóvenes de 8 a 14 y de 14 a 18. Hay sesiones por la mañana del festival, por la tarde, a media tarde y por la noche. O sea, que no hay excusa, o sea, que cuando haya un huequecito, pues venga, al cine. Y finalmente también hay una serie de eventos que yo creo que son de altísimo nivel. Vamos a tener la gran suerte de tener a Fernando Méndez Leite en la Universidad de Valladolid, porque la parte didáctica la complementamos con colegios y con la universidad. Y Fernando Méndez Leite le han hecho, no la ha dirigido él, pero le han hecho una película que es una joyita, porque es una película, es la memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez Leite, así se titula. Y entonces Fernando Méndez Leite habla de cine español, es la persona que más sabe, con mucha diferencia, de cine español, y habla un poco de todo el cine de español desde los años 50, y es una auténtica lección de cine que el que quiera pues puede ir a la Universidad de Valladolid, a la UBA, al Campus María Zambrano, el miércoles a las 11 de la mañana. También tenemos la grandísima suerte de tener entre nosotros a uno de mis grandes amigos del cine, que es Emilio Gutiérrez Cava, que va a venir al día siguiente, el día 19, a la Casa de la Lectura, antigua cárcel, para presentar su último libro, Memoria de Cine, que es una joya. Bueno, yo voy por la tercera lectura, porque es la intrahistoria del cine. Sabéis que ha estado muy malito, pero se ha recuperado un poco y ahora tenemos la suerte de que va a poder desplazarse a Segovia. Y bueno, ahí es entrada libre, podéis ir, sin ningún problema. También vamos a tener la suerte en la universidad de tener a Paulina Stalberg, que es la directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia. Pero aparte de eso, es que en el cine es una grandísima autoridad, es la programadora del Nordic Film, de Netflix, de HBO, profesora de la Universidad de Londres, bueno, una auténtica especialista en cine negro, que va a dar esta conferencia también el mismo día 19 por la mañana en la UBA. Creo que bueno, es una ocasión extraordinaria de escuchar a estas grandes gentes del cine. Y finalmente vamos a tener a un director que tiene una progresión impresionante y que ha hecho unas películas, ya ha hecho pocas, pero las que ha hecho son buenísimas, que es Thomas Hoddan, que va a venir a presentar su película, La última carrera,
que la va con dos presentaciones, una en la UBA con alumnos y demás y tal, y luego por la tarde-noche en Arte 7 a las 8:15. Es una película realmente impactante y bueno, que además súper recomendable. Nada más, simplemente pues invitaros y animaros a que vayáis al cine todo lo que podáis, porque la verdad es que las películas merecen la pena. Gracias.